estamos en la planta del Molino Osiris. Somos trabajadores de esta planta que dejó de funcionar hace un tiempo importante, 4 o 5 meses. De hecho, este edificio, este molino en sí, está de hace, por decir, 80 años, un poquito más, acá en Parque Los Patricios. Cerca bueno, ahora hicieron un edificio que va a ser la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos ahí atrás, como para que se ubique más geográficamente, pero bueno. Y nosotros, la problemática nuestra es que esta gente, los dueños de esta planta, la vaciaron, si se quiere, durante casi un año, comprobado después, y entramos en la problemática nosotros, los trabajadores, los cuales fuimos danificados con el tema de que ellos se fueron y nos dejaron acá sin ningún amparo, si se quiere, porque no hay amparo económico, no hay amparo laboral, no hay nada, ¿no? Yo soy un trabajador que hace 28 años que estoy trabajando acá en la empresa, ¿no? Fueron pasando muchos trabajadores por esta planta, de familiares, hemos tenido familiares que se han jubilado en su lucha acá en el molino Siri, y a través de ellos también nosotros ingresamos a la planta. Yo soy uno de que acá fui ingresado a la planta por unos tíos que laburaron, que hoy por hoy, por suerte, se pudieron jubilar. Y puedo contar la historia, ¿no? Porque, y no de solamente de mis tíos, de muchos compañeros también que han pasado y se han jubilado. Que este molino, en realidad, hace 20 años atrás, laburaba al 100% en su capacidad. Competía con otros molinos, que son unos monstruos también. Y todavía ahí sano. ¿Qué sirve esto? Y antes de esto, como 30 años atrás, esto estaban todos llenos de trigo. Así que, para empezar tenemos para moler. El polo tecnológico que está bajando acá en Parque Los Patricios, están tanto nosotros como otras fábricas de acá alrededor también han sufrido la misma situación que la nuestra. En nuestro caso en particular, dado el producto que se fabrica acá, la harina, que necesita un desplazamiento de camiones y toda esa movida que aparentemente era incómoda para cierto lugar del barrio, bueno, se fue subsanando toda esa problemática, pero de fondo el hecho en sí es que nosotros, 30 trabajadores, quedamos acá en la calle, que el señor Rafael Cicirino, dueño de esto, tuvo la dignidad de dejarnos acá sin ningún amparo, como dije anteriormente, pero bueno, acá con los compañeros nosotros planteamos la lucha en cuanto a preservar esta fábrica, todo lo que está acá adentro, para ver si solucionamos la problemática nuestra, ¿no? También, Luis, acordate que acá lo tuvieron a un gerenciador, un tal Fabricio Gervino, que durante casi un año y pico, es como que lo tiraba para abajo al molino, ¿no? No sé si por orden de los dueños o por iniciativa propia, cada vez el molino moría menos. Hasta que un día se presentó este hombre sicilino, que es el dueño del molino, diciendo que iba a haber una auditoría para ver las cuentas del molino, cómo estaban, que si
si debía plata, no debía. Nos tuvieron engañados durante un mes así. Que el molino, se terminaba la auditoría y el molino arrancaba de vuelta. Trajeron una empresa de seguridad. Nos tuvieron acá, en este lugar. No nos dejaban ir a la planta porque decían que ni el seguro ni la RT habían pagado. Entonces nosotros veníamos de 6 a 2 y nos íbamos. En ese interín yo no sé esta gente qué es lo que hizo en el molino, porque a la tarde y a la noche ellos quedaban solos. Después en la recorrida hemos encontrado correas cortadas, así como sabotajes. Hasta que un día vinieron, mandaron los telegramas, el 31 de octubre, mandaron telegrama a todos que nos despedían con el artículo 247. Pero nunca cumplieron, ni con la ley 247, ni con nada, porque nunca se presentaron. Estamos todos acá, nunca dieron la cara. Nadie dijo, en las dos audiencias del Ministerio de Trabajo no se presentaron. Ahora estamos con el SECLO, no se presentaron. Así que seguimos acá en la lucha. De sueldo, de aguinaldo, vacaciones, nos deben todo, ¿no? Indemnización. Todo se debe. No. En el momento que mandaron el telegrama nunca más lo vimos, nunca más nos pagaron nada. Estamos acá en la toma del molino. Nosotros pacíficamente nos metimos al molino para preservar las máquinas para poder seguir trabajando, ¿no? Nosotros en el tiempo que decidimos entrar a la fábrica, para preservar la maquinaria y todo lo nuestro, de ahí para acá tuvimos un desafío, si se quiere, interno para con nosotros mismos, por el convivir acá con los compañeros. Que yo una vez hice un comentario, después de un par de días de estar acá adentro, que nosotros nos conocíamos como trabajadores, como compañeros de fábrica, que veníamos y nos íbamos a nuestra casa y al otro día nos veía, pero no convivíamos, no sabíamos cosas muy, muy individuales, si se quiere, de cada uno. Y en este tiempo que estamos acá, el convivir como que nos obligó a tratar. El que no sabía convivir con 5 o 6 personas, lo tuvo que aprender para poder llevar esto, ¿no? Sí, el portón principal donde es la entrada de los camiones que vienen con el trigo, con el cereal, y se descarga en la rejilla, que sería la rejilla de descarga del trigo, y pasa por un rel y un elevador que va a los silos, que serían los silos que se ven enfrente. Y acá también en su tiempo se guardaba el cereal que venía en bolsas, bolsa de alpillera, y se guardaba el cereal en el galpón. Que después se los trasladaba al frente, con la gente que se los llevaba al hombro las bolsas de cereal para hacer el proceso para la harina. De allá del portón de garaje gris que se ve, es a la entrada de donde entra la seguridad que tiene tomada la empresa, que la tiene contratada para amedrentarnos a nosotros mismos, a los trabajadores que estamos acá en resguardo de las máquinas y de los puestos de trabajo. Y bueno, y lo que quiere con eso es llegar con nosotros a querer que nosotros desalojarnos. Ya hubo una patota hace 2 semanas, 3 semanas atrás, que vinieron
para querer desalojarnos fue mandado por la misma dueños y nosotros lo, bueno, resistimos porque estamos resistiendo más por el trabajo, eso es lo que queremos, por eso estamos, por nuestra familia más que nada. La familia sufre mucho de cada uno de nosotros, pero bueno, creo que la lucha está planteada y estamos en un reclamo genuino. Más que eso, digo el compromiso, ¿no? El compromiso en sí. Hay momentos y situaciones que uno lo desborda, que quiere tirar todo, irse a la casa, pero no es la solución. No es la solución porque no se resuelve nada. Y esos son los momentos que acá hemos aprendido a apoyarnos uno con el otro, o sea, a charlar, a darle ánimo, fuerza para seguir, ¿no es cierto? Siempre tuvimos el apoyo, porque si no tenés el apoyo externo de tu familia que te banca en este momento difícil que estamos pasando, el bajar los brazos se hace mucho más fácil. Acá viene a ser que hay una puerta de entrada donde está la oficina de la empresa. Del otro lado viene a ser que está la seguridad de la empresa, que pusieron supuestamente para resguardar nosotros. Y bueno, y venían ellos a patotearnos y esas cosas. Entonces lo que tuvimos que hacer es cerrar, para que no tener contacto con ellos. La convivencia nuestra con los vecinos es excelente, porque cuando entró una patota de patobica, como 30 tipos acá adentro, la que llamó a gendarmería fue una vecina que los vio, y a los dos minutos estaba la gendarmería, pero fue la vecina, porque nosotros tuvimos posibilidad de salir a nada. Y una vecina vio el movimiento raro que había, enseguida llamó a la gendarmería y gracias a ella podemos seguir estando acá adentro. Si no, esa noche nos hubieran sacado de acá. Nosotros vamos por ahí, vamos a mantener la lucha hasta que esto no funcione, no nos vamos. ¿Hasta que no nos vamos ahí después porque tenemos que hacerlo funcionar, así que... No vamos a estar tranquilos hasta que no vea salir la primera bolsa de harina del molino. Claro, ahí podemos... Ahí me voy a tranquilizar un poco. Ahí nos tranquilizamos un poco y encaramos otra etapa nuestra. Ahí entramos en la tercera etapa. Pero no bajamos la guardia. No, la guardia no. Firme. El grano del campo viene con toda clase de impureza. Viene, por ahí la máquina que está juntando el trigo se rompe un pedazo de tornillo. Viene todo en el cereal. ¿Qué pasa? El cereal lo dejaron en el primer piso, que suben por los... Estos se llaman elevadores. Todos esos caños que se ven tienen unas correas con unas tazas, con unas cucharas que le decimos. Esto lo levanta al cereal y lo va pero tirando. A los hilos. La forma de elevar los cereales. Sí. Y cuando se va, da la orden el molinero, hay que mezclar trigo, se lo limpia y pasa por esta máquina. Y esta máquina va sacando todo lo que tiene la impureza. Esto está continuamente moviéndose, es una zaranda. Y la mugre cae por acá, y el trigo limpio ya que viene, pasa por acá. Estos son los bancos cilindros donde se muele, y va a un piso de arriba, y se hace el cernido y va separando la harina, paso por paso se va separando la harina. Y va cayendo unas rocas colectoras que después van a los hilos. Acá estamos en el cuarto piso del molino. Esta es la máquina que se llama Plant Sister, es la que separa todo lo que se muele en el primer piso. Va separando, entra la molienda por una sola boca y abajo tiene como 6-7 salidas que va separando por granulometría las distintas clases de semo, las semitines, semolines, cáscaras. La va separando abajo y la mandan de vuelta a moler. Estos son, se llaman dosificadores, que acá le ponemos las vitaminas que está, que por ley que obliga al gobierno. Sí, más que nada estas máquinas se pusieron en un primer momento para dosificar la vitamina que por ley, 26.000, que dice ahí, 25.630, toda la harina que sale enriquecida con un complejo vitamínico, que la mayor parte es hierro, para que, por la desnutrición, cualquier chico que come un pan está comiendo vitaminas y minerales y hierro, como para que no sea simplemente un pan. ¿Sí?
No es polenta, pero llena, ¿no? Para poner en funcionamiento de nuevo la planta, ¿qué tareas hacías? ¿Limpieza? ¿Qué limpieza, ¿limpieza? ¿Limpiado todo bien? El molino se paró andando, así que tiene que volver a andar. Quedó con molienda. Quedó con molienda y todo. ¿Y con el tema de la luz? ¿Desde diciembre? ¿Fines de diciembre? Antes, en Navidad ya estábamos sin luz. Sí. Yo creo que mediados de diciembre cortaron. Porque los dueños no pagaron la luz y la cortaron. Que a su vez nos quisieron decir que nosotros cortamos. Bueno, estamos en el segundo piso del molino, acá donde están, que se llama comúnmente los molinos, piso de maniobras, que es donde se separan los caños acá para mandar a un lado, al otro, la molienda. En este piso, todo lo que viene, la molienda está toda bajando. O sea, en el primer piso se muele y ahí se eleva al cuarto piso y de ahí cae por cascada hasta abajo de vuelta. Y antes acá era un ruido. Acá este piso no era tanto. Ahora el ruido del cilindro. El ruido está en el primer piso, que es donde se mueve. Tenía un ruido, ¿cómo que le decía? Como un zumbido. Continuado, parejo el ruido. Sí. Cuando algo anda mal, ya otro ruido se escucha. Otro ruido, ahí ya miramos qué pasa. ¿Y ahora? Silencio. Entre medio de esto hay montones de máquinas que hacen la limpieza, que van separando el germen, se va separando el semolín, hasta que llega al final de todo, que ya queda solamente cáscara. La cáscara va a la sección prensa y se hace el alimento balanceado para la comida de las vacas, ¿no? El molino tiene dos fases de producción. De aquel lado, del lado izquierdo, tenés la parte de molienda y de este lado es el tractor de peleteado. Lo que tenés es el cajón de almacenamiento de pellet, que tiene una capacidad cúbica para 360 toneladas. El pellet es la parte de la harina que nos sirve. La cáscara de trigo, semillas, varilla de la sémola, viene parte del sector. El pellet que se almacena en granel, que es este, cae a la prensa y se produce el pellet. Es lo que te decía recién, que es alimento balanceado. Es un molino muy moderno, tiene 10 años de uso. 10, 12 años de uso, que en la molinería es nuevo, porque hay molinos de 100 años que siguen andando. Es un molino todo neumático, no hay cargilones, no hay elevadores a cargilones, todo el movimiento se hace por aire, lo que garantiza la calidad de que no hay harina acumulada con bichos, con mugre en cualquier lado, ¿no? Entonces es una fábrica de proceso continuo, trabaja las 24 horas. Hay tres personas por turno. Uno trabaja en esta sección, que es la sección cilindros. Después está el compañero que está en plan sister y sazores. Y el compañero que está en la parte limpieza del trigo. La tarea humana es la vigilancia, el control horario de la calidad. Llevar las muestras al laboratorio, analizarlas. Si hay algún error, un gluten bajo, gluten alto, se va acomodando. Para que la calidad de la harina sea óptima para el consumo, para la fabricación del pan. La calidad es según la 4-0 se saca de la sémola del trigo. Es una parte interna del grano, que hay unas máquinas acá arriba que se llaman sazores, que lo separan y lo limpian. De esa sémola sale la harina 4-0. El resto es la harina 3-0 que sale del grano, que es la que realmente tiene la fuerza para elevar el pan.
Acá estamos en el final del proceso de molienda. Esta máquina es la embolsadora. Se embolsa en paquetes de 25 kilos 50. El operario lo que hace es poner la bolsa sentado, aprieta el botón verde y la máquina sola pesa y vuelca la bolsa. Yo una vez llena la zarandea, esto tiembla y tira la bolsa y de acá ya va el camión y ya lo agarra el camión y se va al reparto. El edificio vidriado que se ve atrás es el nuevo edificio de la legislatura porteña. Y los árboles que están atrás de eso es el Parque Patricios, el famoso Parque Patricios. Si uno mira un poco más a la derecha, se va a ver el Hospital Churruca, que es el edificio blanco que está acá atrás. Si vamos un poco más allá, se ve la cancha Huracán. Estamos más o menos hasta 40 metros de altura acá, en el corazón del Parque Patricios. Han cortado cables abajo para que no arranquemos tan fácil, ¿no? Pero vamos a arrancar igual, ya está todo, falta eso, ¿no? Que ahí están los dos que saben. Son parte de los sabotajes que nos ha hecho la gente de vigilancia o la patronal, los mandaron a cortar para impedir que podamos poner en funcionamiento el molino, pero con esto solo no van a pararnos para poner en marcha el molino. Son todas estas correas que están acá. Y hay más tiradas por ahí. ¿Las pudieron reemplazar? Sí, las reemplazamos. Sí. Teníamos escondidas nosotros. Teníamos escondida y la volvimos a poner. ¿Sí? Este reductor así armado como está vale ponerle 6 lucas. Y uno nacional o chino vale 1.500 pesos. Por ahí le podemos hacer. Pero no coincide la brida esta de acá. Pero se puede agarrar. Podemos hacer un adaptador, Dani. Sí, por eso. Sí, yo había pensado. Por ahí te queda un poquito más alejado, pero... Sí, siento ver de sobra. Acá tiene el centímetro que le dejemos. Un adaptador, le decimos. ¿Un ratito se aleja un poquito? ¿Ustedes le cortaron la electricidad a la pelota? No, no estaba, José. Porque se apagó la luz. Se apagó la luz. ¿Anda ahí ahora? Sí, ¿dónde va? Para que no andes mal. No, por ahí la placa, ¿eh? Ese mira. Lo que sí que no apaga, ¿eh?
¿Lo paro? Mirá, el día de hoy fue, no sé, el adjetivo grandioso, colosal, porque después de 7 meses de estar estancados en el tiempo, sin producir, sin saber qué íbamos a hacer, hoy comenzamos, dimos el primer paso. Somos como bebé, es el primer paso, torpe, estúpido, pero siempre hacia adelante y con perspectiva de terminar ya corriendo, ¿no? Lo cual yo calculo que en corto plazo se dará. Hoy comenzamos, digamos, Marcha del Molino, que es un factor simbólico para nosotros muy grande. Y bueno, esperemos que se pueda seguir produciendo y vendiendo la harina. Lo que yo siempre digo es que, y creo en la justicia, y acá lo que más que nada nosotros estamos pidiendo es que se haga justicia de realidad, pero en nombre de los trabajadores de esta planta. Que se haga justicia porque queremos seguir trabajando, queremos seguir fabricando harina y queremos que este predio se mantenga, pero con los trabajadores adentro. Vamos cambiando también nosotros nuestra mentalidad en cuanto a lo que es la organización de esto, de organizarnos nosotros individualmente, pero cambiando para mejorar, si se quiere, ¿no? Para poder nosotros mismos darnos fuerzas entre nosotros y enfocarnos de otra manera en cuanto a poder llegar a funcionar, ¿no? Como cooperativa. La fe siempre la tenemos, la esperanza la tenemos y las ganas de luchar para volver a trabajar la tenemos. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Para aguantar acá, vamos a aguantar hasta que esto vuelva a trabajar. Hacia la justicia para los trabajadores, ¿no?
Thank you.